Continuamos con temperaturas bastante favorables a lo largo del día de hoy. Al momento 15 grados en el centro, 2 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 14 grados y de humedad tenemos 52%. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 51, continúa como semiestacionario sobre el Golfo de México. Este es impulsado por una masa de aire frío y hace interacción con una baja presión en el Golfo de México. Estos dos sistemas en conjunto ocasionando bastante inestabilidad en el Golfo de, en el litoral del Golfo de México. Las rachas de viento van de 60 a 70 kilómetros por hora, lo que significa alto oleaje para las costas de Tamaulipas, Veracruz, así como la península de Yucatán. Por otro lado, tenemos un nuevo sistema frontal en el noroeste de la República, que como ya sabemos, a su paso deja, además de bajas temperaturas, también vientos fuertes y la posibilidad de ligeras precipitaciones durante los próximos días. Por lo pronto, vemos en los mapas de pronóstico que, aunque ingresa un poco de humedad desde el Pacífico, esto estará ocasionando nubosidad importante, pero al momento libre de precipitación. Continúa gran parte de la República Mexicana libre de lluvia, el tiempo seco, lo que permitirá también a su vez que las temperaturas por la tarde sean bastante calurosas, para que recuerdes que es súper importante, te hidrates muy bien constante a lo largo del día. Aquí en el estado de Jalisco vemos en Colotlán esta tarde una temperatura máxima de hasta 32, amanecen con 9 el día de mañana, mismas condiciones que nos esperan en la zona de Los Altos, allá para Lagos de Moreno, así como en Ciudad Guzmán amanecen con 11, continúa también el cielo despejado y el tiempo en calma, el viento suave también en calma, las temperaturas mínimas bastante frescas entre los 18 y los 21, muy agradables también durante la tarde, de 28 en Puerto Vallarta, pero ya en Cihuatlán sube hasta los 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara sube a los 33 grados, continuando el cielo despejado. Al anochecer la temperatura desciende a los 23 y los próximos días las mañanas continúan siendo de 14 y 15 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Buenos días, qué gusto saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente en Juan de la Barrera. El índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas con 108 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial predomina que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es mala. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente con toda la información del tiempo. Ya levántate para que no se te haga tarde esta mañana. Y vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 15 grados en el centro de la ciudad, 2 en el aeropuerto. La sensación térmica es de 14 grados y de humedad tenemos 52%. Ahora vemos en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 51. Continúa como semiestacionario en el Golfo de México haciendo interacción con una baja presión. Y estos dos sistemas en conjunto ocasionan la entrada de humedad hacia los estados del oriente, centro y sur, lo cual estará trayendo la presencia de algunos nublados importantes, lluvias de ligeras a moderadas, así como también provoca un evento de norte en el litoral del Golfo de México, donde las rachas de viento van de los 60 a los 70 kilómetros por hora. Ahora veamos los mapas de pronóstico y es que continúa libre de precipitación gran parte del país, solamente se presenta algo de lluvias en el oriente sur, así como la península de Yucatán, estas pueden ser, como te comento, de ligeras a moderadas, así como también continúa el cielo despejado. A diferencia en el resto de la República, las temperaturas por la tarde bastante calurosas. Veamos cómo se comporta para Tijuana esta tarde. Una temperatura máxima de 27, amanecen con 14 el día de mañana. Hermosillo, una máxima de hasta 37, amaneciendo con 21. La mínima en Chihuahua es de 14, alcanzando 30 por la tarde. Igualmente en Monterrey, Zacatecas amanecen con 12. Igualmente continuando el cielo despejado, como aquí en el estado de Jalisco. Temperaturas bastante cálidas también. En Colotlán llega hasta los 32, con una mínima bastante fría entre los 8 y los 9 a lo largo de la mañana. Tenemos en Los Altos una mínima también de 9, en Lagos de Moreno alcanzan una máxima de 32, Ciudad Guzmán se espera una mínima de 11 y para la región de la costa continúa también el viento en calma, temperatura máxima de 28 en Puerto Vallarta, una mínima de 18, pero ya para Cihuatlán sube hasta los 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara, tómalo en cuenta si ya estás por salir de casa, 33 como máxima, continuando el cielo despejado. Al anochecer la temperatura desciende a los 23 y los próximos días las máximas no bajan todavía de los 32 y 33 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.